En Playa Las Perlas, en Cancún, se llevó a cabo la develación de la placa informativa sobre la certificación del espacio público como la primera en obtener dicha certificación en el país. El director de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Cancún, Sergio Esquivel, manifestó que se dan las condiciones para que la playa tenga todos los elementos necesarios para que haya la seguridad para los que la visitan. Ya se logró el banderín, ya tenemos la certificación, ahora hay que mantenerla. Y el mantenimiento quiere decir que cada año nos van a estar auditando. El mismo colegio, la misma norma oficial nos audita cada 3 meses de manera esporádica y sin aviso, lo cual nos lleva a que tengamos siempre mantenimiento, como la ven, limpieza, orden, los servicios al 100%, los servicios de seguridad al 100%, la limpieza del lecho marino, el boyado, las entradas, los accesos, así como ven su playa que está, pues no sé cómo la hayan encontrado, pero está como está, limpia y certificada, así debemos mantenerla durante todo el año. Ante la presunción de que el área estará también destinada para concesiones de cerveza, el director negó tal aseveración, tras señalar que hubo el intento, pero de ninguna forma habrá el permiso. Otra edificación aledaña estaría invadiendo el área, sin embargo, el proyecto estuvo detenido y a la fecha no se va a construir nada, dijo. Manifestó que se ha seguido un camino difícil para llevar a cabo la certificación, por lo que de ninguna manera se van a llevar a cabo actos negativos. Esta y como delfines, que es aproximadamente $1,000,000 por el año. Lo que ¿Esto recurso salió de...? Porque son los baños, es todo lo que ves, instalaciones. Eso es todo, esto sale del fondo Sofemat. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.